Buenos días, flippies. Tengo voz de Manolo. Sí, estoy resfriado. Parezco ahora mismo la máquina esta de Loquendo, con la voz que tengo. Y bueno, vamos a darle un poco de matraca a Warhammer Quest. Ahí estamos, 20 horazas de juego. Casi nada, casi nada. Vamos a ir terminando ya con este juego. Quedan 6 misiones y vamos a ver si no se nos complica mucho la vida. Vamos directamente aquí a probar con la misión. A ver qué tal, my god, with the problem. Y vamos, ya veis ahí, todos al máximo nivel, simplemente que falta aboquinar 15.000. La misión se llama Cazacabezas. Así que bueno, vamos a la de matraca ya. Ya sabéis, pausa si queréis y al lío. Let's go. Ya sabéis, preparamos las tropas y entramos en la siguiente parte. Siempre es bueno dejar preparado para que no nos cojan en bragas. Bueno, primero ya sabéis, atacamos a los arqueros. Y ahora hacemos lo que podemos. O podamos. Vale. Vamos a mover aquí. Bien. Vale. Pues nada. Así que vamos a intentar utilizar saeta. Aquí primero, por ejemplo, tenemos al principio bastantes puntos de magia. Y a ver si vale, se nos ha quedado ahí regular la cosa. Bueno, rezamos pues. Ya sabéis, al único que no nos pueden matar es al mago, porque es el que tiene la habilidad de revivir o resucitar, así que está fijado. Bueno, no pasa nada. Ahí a los arqueros. Y ahí, perfecto. No, me voy a retirar, vamos a dejarnos de arriesgar. No es necesario. Y nada, dejamos que nos ataquen a este que es fuertecillo. Y a ver si no hay más o mayor complicaciones. Vale, un troll. Bien. Venga. Vale. Pongo este aquí porque este tiene mayor ataque y fuerza, así que a ver si podemos acabar con este troll. Vamos a utilizar Furia de Batalla porque no me gusta
cómo se está poniendo la cosa. A ver si por lo menos acabamos con el troll. Bueno, la cosa ha quedado bastante bien. Porque acabar con un troll en una ronda es bueno cuando hay 150 de vida. Así que, perfecto. Ya tenemos las tropas preparadas, así que vamos a matar a estos personajes. Vale, cambio de personaje, si quiere, para hacer un golpe mortal y ganar un ataque con el de abajo. Y ahora ya tenemos matado al de abajo. Vale, agregamos. Nunca dejo, nunca paro eso cuando aparece la bolsita. Porque porque las bolsitas simplemente son para vender. Oh, ¿qué pasa? ¿What pasa? ¿What pasa, tío? Uf. Joder. Ya estamos con la típica mazmorrita jodienda. Bueno, odio esta parte en la que aparecen bichos, matas a todos, vas a avanzar y aparecen bichos, vas a matar a todos y vas a avanzar y aparecen bichos. Así nos podemos llevar si quieres hasta mañana, ¿sabes? Más que nada, vamos. Por lo menos matamos a este. Bien, hombre, bien. Y odio también cuando tienes que pegarle cuatro ataques para matarlos. Pero bueno, vamos a por la saeta de aquí arriba. A ver si le quitamos vida o podemos matar a alguno o a los dos. Vale, pues nada. Es decir, mierda para nosotros. A que me lo mata al final, hombre. Hay que ver. Venga, por lo menos ellos también fallan. A ver, esto a mí no me soluciona la papeleta, pero bueno. ¡Qué coraje da esto! Bueno, vamos a utilizar vida y de nuevo vamos a rezar otro poquito. Vale. Bueno, a ver, vamos a intentar ya matar por fin a este arquero. Bien. Nos centramos aquí, vamos a intentar matar a este. Vale. Ahora, venga, vamos a movernos. Vamos a ver si puede ser.
Sí, como poder ser, puede ser, pero no es. Es decir, es increíble y que no haya manera, vamos. Bueno, pues nada, otro turno más. Vale. Pues vamos a utilizar esto de la nada con la arquera, ya que pienso que ahora sí lo mataremos. Perfecto. Y bueno, ahora cuando aparezca, ahí está. Vale, dejamos todo preparado para entrar, aunque no sé si entrar ya directamente, porque sí, vamos a entrar, porque si no somos capaces de encontrarnos otra vez con la misma historia. ¿Qué tal la hora? Venga, vamos. Ya sabéis, dejamos todo preparado. Vamos a investigar, a ver si nos puede dar algo. Vale, siempre, casi siempre ocurre lo mismo. No puede ser. Ay, señor, ay, señor. Es que, tío, llega un momento en que aburre, tío, en que tú ataques 7 veces y que no... Que te ataque 7 veces y que ninguna le dé, pues la verdad que es un poco aburrido. Sí, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Venga, pues nada, vamos. Encima me mata al mago. A otro no, al mago. Venga. Vamos, que no he muerto, que es, ya sabéis, es el... La historia está rara que me deja un turno sin hacer nada, pero bueno, pero ya me ha jodido. Por lo menos hemos liberado la zona para que pueda acercarse nuestro guerrero a atacar. Y a ver si con la arquera lo podemos matar. Perfecto. Bien. Vale. Bueno, a ver si no queda mucho de mazmorra. Pues sí, va quedando más mazmorra. Vale, y... A ver. Sigue habiendo más mazmorra. Pues nada, sin problema. Vamos a ver qué tal. Venga. Bien, vale, lo importante era acabar con este que estaba al lado del mago. Y ahora vamos a ver. Vale, pues nada, muy bien. Perfecto.
Vamos a ver si con una saeta hacemos aquí un pequeño estrago. Bien, por lo menos hemos matado a uno gordo y esperamos. A ver. Vale, los desplazo, los organizo para poder atacar al máximo de individuos posibles. A ver si le podemos hacer un golpe mortal. Bien. Ahí. A ver, bueno, vamos a utilizar aquí el arco. Vale. ¿Qué queda? A ver. Bueno, pues voy a utilizar, aunque le dé a la arquera. Pero me conviene más intentar quitarme del medio ya al orco salvaje. Venga, agregamos el alijo, vemos si nos queda niebla de curación siquiera. Y finalizamos turno. Está medianamente organizado todo. Vale. Bueno, pues vamos a estructurar esto y lo dejamos así, ¿vale? Lo dejamos en la entrada. Y bueno, que ellos vayan llegando y a ver qué podemos hacer con ellos. Vale, vamos a intentar quitarnos del medio, ya sabéis, a los arqueros. Vale, pues creo que voy a utilizar el sombrero. Sí, utilizamos el sombrero. Y utilizamos de nuevo saeta por aquí, a ver si hacemos algo. Vale. Perfecto. Pues nada, dejamos ya que vengan ellos, a ver qué quieren. A ver. Bueno, vamos primero a poner el arquero de aquí atrás, que no se ha movido mucho. Y nada, bueno, a ver. Mal asunto porque me van a matar a mi enano. Tiene toda la pinta. Porque no tengo... Pues sí, parece que nos van a matar al enano porque no tenemos magia. Pero bueno, a ver si ahora nos sale algo de magia y podemos revivirlo. Vale. Bueno, no lo han matado porque tiene una habilidad cuando nos hacen un ataque crítico para matarnos, nos deja con el ataque, con el número de vida anterior que teníamos. Así que bueno, por eso nos hemos salvado. Vale, pues no hay manera. Vale. Por el arquero. Bueno. Me voy a arriesgar con el herbanismo. Le da algo, ¿vale? No sé qué hacer. Voy a intentar tirar una saeta aunque se muera el enano. No pasa nada, pero prefiero atacar. Dos ataques bastante buenos y... Venga, nos queda ya
A ver si puede ser. Vale. Bueno, ahora sí. Ahora sí utilizamos ya cositas para sanar. Porque necesitamos. Vale, voy a intentar ya matar al de atrás. A ver si puede ser. Bien, perfecto. Vale, pues la pelea queda centrada aquí ya. Bien, uno más. Ahí. Bueno, si lo matamos ahora, sería perfecto. Pero no lo vamos a matar, ¿verdad? Claro que no. Y nos queda algo. Bueno, casi nada. Vale, pues bueno. Teniendo en cuenta que solo que nos pueden matar a los dos de delante. Pero el mago tiene magia. Va a tener magia, o creo que va a tener magia. No creo que la arquera, efectivamente. Bueno, vamos ya directamente a poner orco, arquero. Si puede ser, porque no me gusta ni un pelo. Vale. Vamos a utilizar este. Tenemos pócima de curación. Perfecto. Y vamos a ver si... Cambio para un golpe mortal. Perfecto. Pero no hay manera de darle a este tío, al gran jefe. Vale. Pues nada, parece que no tenemos más ataques, así que... Vale. Pues nada. A ver qué tal. Nos lo matará. A ver si solo muere uno. Perfecto. Pues utilizamos de nuevo latido de corazón. Vamos a intentar mover un poco para asegurar ataques. Perfecto. Voy a gastar la flecha con el jefe. Y vamos a ver si lo matamos ya. Perfecto. A ver. Venga, vamos a... No. Vamos a obligarlo, venga. Ya está, se acabó. Vale. Perfecto. Pues hemos acabado con una nueva mazmorra. Estamos al máximo y nos siguen dando experiencia. Está muy bien, está muy bien. Muy lógico todo. Muy lógico. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, volvemos a la ciudad. A ver si nos dan algún nuevo quest. Y nos quedamos ahí en las puertas de los 15.000 para subir de nivel a otro. A ver si podemos subir a alguno más. Vendemos chatarra. Y qué va, no va a poder ser. Esto que no nos vale para ninguno. Y nada más, nada más, nada más. Pues nada, tendremos que esperar a la próxima mazmorra para subir de nivel a los personajes. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Ya nos queda poquito, 5 misiones. Y esto es todo, amigos.